Me llamo Luis Alberto del Popolo, nací en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, y actualmente me dedico a algunas actividades como la encuadernación, la actividad como artista plástico y la investigación, especialmente de historieta. Historieta argentina. Historieta argentina. ¿Humor gráfico? Sobre todo humor gráfico, historieta cómica, de cualquier época. ¿Pero cuáles son tus autores preferidos? Bueno, el listado de autores preferidos creo que es tan extenso porque casi que por decantación digamos, se van sumando los que corresponden a épocas muy lejanas, como puede ser Lino Palacio, Quinterno, Divito, y después, bueno, hasta la actualidad, digamos, me gusta mucho, por ejemplo, Roberto Battaglia, Torino y Mazzone, el trío, digamos, más famoso, Caloi, Quino y Fontana Rosa, sí. Y actualmente me gusta mucho Tute y Diego Paredes. Están entre los que más me gustan, pero bueno, el listado, por suerte, porque es tan rica la historia del humor gráfico argentino que se podrían nombrar decenas y decenas de dibujantes, ¿no es cierto? Bueno, esta entrevista más que nada es por tu presentación de tu libro El navegante de la imaginación, que es sobre Héctor de Torino, ¿sí? Que es un libro de 900 páginas, sí. Que es un trabajo de alta investigación, así que decimos, ¿hace cuánto que estás con este trabajo? En el principio del 2019 empecé, traté de armarme, digamos, alguna especie de diagrama, mapa, para ver todos los temas. Un boceto. Un boceto que después fue cambiando muchísimo, porque a medida que iba encontrando material, cosas que no conocía, lo que me fueron ofreciendo, como en tu caso, y un montón de cosas. Después también estuvo el tema del año siguiente de la pandemia, que por un lado, digamos, en lo que se refiere a la realización de este libro, tuvo, digamos, no fue bueno porque ya no pude ir a ver gente, ni tampoco ir a las bibliotecas, o sea que se me frenó esa parte. Pero al mismo tiempo sirvió para que vaya, digamos, mi idea fue ir adelantando en aquellos temas que no dependía de ver gente o de que me prestasen revistas o, como te decía, de ir a las bibliotecas. Así que traté de avanzar por ese lado. Después, cuando se pudo volver a tener una actividad un poco más normal, ahí sí fui mucho a la Biblioteca Nacional, donde por suerte fue así porque descubrí cosas hermosas, que en el libro, bueno, ahí voy contando. Y después, bueno, a lo largo de ese tiempo hubo gente que me prometió material, que me lo dio, pero por ahí por distintas razones, por su trabajo, porque por ahí no encontraban lo que decían que tenían o tantas otras razones, se fue demorando, así que es como que el paso del tiempo en alguna medida también fue necesario. Para ir sumando el material, es como que había que tener esa paciencia, no se podía tener todo para tal fecha y así rápido, ¿no es cierto? Es que era como excavar en los archivos, excavar. Sí, yo en algún momento digo que era como, fue como armar un rompecabezas, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se conocían, que eran difíciles de encontrar, o sea, piezas difíciles de encontrar. Y aparte, es como que un rompecabezas todavía un poco más complejo, en el sentido que algunas piezas las tenías que construir para después agregarlos a ese rompecabezas para armar. Y eso, bueno, en buena medida se pudo ir haciendo. Y en otros, bueno, yo lo especifico en el libro, lo que no se pudo hallar o aquellos temas en los que puede haber ciertas dudas, o no sea seguro, digamos, que determinadas cuestiones sean así, digamos, totalmente fidedignas. Entonces eso lo aclaro. Siempre, viste, hay algunas cosas como que quedan la duda porque, bueno, se llega hasta donde se puede. En realidad, se llegó, o digamos, llegué a conseguir cosas que no me imaginaba. Tanto porque pensaba que no las iba a poder encontrar, como otras que no sabía que existían, ¿no?
En eso hubo una gran variedad: fotografías, dibujos, caricaturas, distintos tipos de ilustraciones, ¿no? Torino, digamos, haciéndose caricaturas de sí mismo. Bueno, fotos hermosas, como por ejemplo en la Biblioteca Nacional, ahí en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentino, que me dieron una foto hermosa que es donde cuando Walt Disney visitó la Argentina y está rodeado por todos los dibujantes de esa época, ¿no? Estamos hablando de 1941. Estuvo en el Museo Bacano también. Porque donde está el Mickey. Sí, bueno, y a lo mejor fue para esa misma fecha. La cuestión que a él le hicieron un homenaje en el Hotel Alvear, y había, no sé, 50, 100 dibujantes típicos de, no sé, de Patoruzú, de la revista Patoruzú y de tantas otras revistas. Aparece en la foto, por ejemplo, Ramón Columba, Quinterno, Molina Campo, Guerrero, que debería tener, no sé, 20 años. Y Torino ya al fondo un poco, pero se alcanza a ver bien, ¿no? Es una foto preciosa, la verdad, porque a pesar de que el tamaño no es muy grande, está bien nítida. Si uno la mira con detalle, se ven todos los dibujantes, es un documento hermoso. Y así, bueno, muchísimas otras cosas. Porque, viste, cada coleccionista, el material, viste, a veces porque es delicado, porque si es en papel, porque por ahí se puede tener algunas dificultades, bueno, una serie de cosas que algunos, viste, te dan escaneos, otros sacan fotos. Por ejemplo, hay una historieta que se llama En cada puerta una bronca, que es de la revista, que Torino la presentó en la revista Cara Sucia, que sí. Participaba Amazones también, y ambos, digamos, fueron los únicos que presentaban sus historietas en color. El coleccionista que me ayudó mucho, Juan Fajín, me sacó fotos de todas esas, porque las revistas las tiene, son muy delicadas, ¿viste? Imagínate, más de 80 años, pero me sacó fotos impecables de todo, así que pude tener todas las imágenes de todas las páginas, que quedó, ese es un lindo detalle, que quedó, digamos, curioso, quedó inconclusa, porque, digamos, en un momento la historieta dejó de salir, fue reemplazada por viejas historias de Maneco, la que salía en Cara de Careta, sin muchas explicaciones. Así que la última historia, donde el personaje principal y sus amigos se caen, digamos, en un sótano, engañados por el malo de turno, no se sabe, digamos, qué pasó después. Bueno, volviendo a se nota tu admiración por Torino. ¿Sí? ¿Cómo llegó Torino a tu vida? Bueno, esto también es un tema bastante curioso, porque mi papá, digamos, que nació en un pequeño pueblito de la localidad de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, en su juventud, mi padre fue, se casó de grande, fue bastante mayor con respecto a lo que podría haber sido en la diferencia de edad conmigo. Y en su juventud era típico de que en los hogares llegaran, viste, diarios, revistas, y él leía mucho Leoplan y Aquí está, sí, entre otras, ¿no? Y claro, cuando él dejó de se casó y dejó de vivir en esa zona, se fue a Rufino, provincia de Santa Fe, con mi mamá, y se llevó algunos ejemplares de esas revistas, y ahí fue, ponele que yo tenía a lo mejor 12, 14 años, donde descubrí Conventillo original de Aquí está. Claro. Cuando yo quizás ni siquiera había leído todavía una Conventillo de la época de Ediciones Torino, o por lo menos no me imaginaba de la relación que había entre las dos cosas, ¿no? Muchas de esas revistas historietas fueron refritadas para Ediciones Torino. Claro, claro. Lo que pasa es que a mí me llamaba mucho la atención, más que en ese momento, ¿no? Más que la historia misma, me sorprendía los dibujos, la atmósfera que había.
porque tenía algo viste, de distinto a lo que uno podía ver en, no sé, Patoruzú, Hijitu, Aguirucho, tantas historietas, digamos, de las que uno suele llamar, digamos, las historietas cómicas de extensas, ¿no? Y bueno, esas yo las guardé siempre, las guardé después, cuando nos vinimos para Buenos Aires, le dije a mi papá que quería que las trajéramos, esas revistas, así que el flete que vino de allá para acá, entre las cosas que trajo, tuvieron esas revistas. ¿La tenés todavía? Sí, sí, sí. Y así que lo conocí impensadamente, y sobre todo eso siendo tan antiguo, encima amarillenta las hojas y sepia, parecía más antiguo todavía, lo conocí en ese momento, que yo estoy casi seguro que el 90% de la gente que le gustaba leer a Don Nicola en esos momentos no sabía de la existencia de aquellas viejas de aquí está. Claro, yo por ejemplo la conocí en esas revistas de tres colores que venían dos a color con rojo y claro, los suplementos. Claro, claro, y ellos, viste, ahí Torino, esos suplementos eran como para lo que era la editorial, era un lujo, porque eran de mayor tamaño, porque le ponía ese color, que obviamente no estaba en los originales, y aparte el hecho de que había modificado la página de tres tiras a dos tiras para hacerlo apaisado. Y bueno, así surgió, digamos, mi contacto con aquellas viejas historietas, cuando por ahí era una época donde el tipo de historietas que, para los chicos de esa época, era más habitual, por ahí, no sé, ciertas cosas de Robin Hood, ponele, o del mismo Oesterheld. O sea, las cosas que van entre no sé, Nippur de Lagash y el Eternauta, ¿no? También estaba la gente que consumía historietas cómicas. Claro, sí, sí. Yo, sí, por sí. ejemplo, yo empecé leyendo Patoruzú, Patoruzito, hasta que conocí el Eternauta. Claro. Y en esos canjes de revistas, conocí ahí enganchado a Nicola. Claro. Me encantó. Bueno, ahí estaba, que ya sea en aquella. En la ciudad de Rufino, que yo, digamos, nosotros íbamos todas las vacaciones allá, así que con otros chicos por ahí, o incluso con chicos más grandes que me prestaban revistas, y estaban esas, estaban la de Novaro, así que por ahí me leía, como no teníamos televisor allá, por ahí me leía, viste, esas biografías, grandes historias de personajes famosos, lo que entraba, o que me prestaban, entonces era muy variado. Después, acá en Buenos Aires, en el barrio de Flores, a la vuelta de donde estoy viviendo ahora, existía una venta de usados, claro, un kiosco también que se llamaba Bam Bam, y tenía infinidad, o sea, estantes con una especie de cajoneras, viste, las revistas puestas así, paraditas, ¿no?, verticales. Y yo ahora pienso, uno, porque cuando es chico o adolescente no está pensando en el valor, obviamente, que va a tener eso dentro de 30 años, ¿no es cierto? Pero si uno lo podría haber imaginado, no sé, se la lleva y la guarda. Pero claro, uno iba y la devolvía. Claro, iba, pero en ese momento uno estaba por ahí. Lo veía de otra manera, y aparte por ahí también había otros intereses. Lo que pasa es que también se canjeaba por unos pesos. Claro. Era muy curioso, porque o tenías, en ese momento, tenías cambio de 2 por 1. O uno y un peso. Y algunos, claro, 2 pesos encima. Pero yo solía ir los sábados después de las 2 de la tarde, porque los sábados después de las 2 de la tarde te hacían un descuento especial. Entonces yo a las 14 horas estaba ahí puntual para cambiar o para comprar de estas revistas, cualquiera de ellas, porque había, digamos, una ventajita, digamos, que sí, comparado con el fin de semana, con cualquier día de la semana. Bueno, pero no me quiero ir muy lejos, ese fue un poquito el comienzo con Torino. Y después hubo un hecho que también, a veces, así como este que te comenté,
de la revista que tenía mi papá. Creo que a veces algo debe haber, viste, que te, ya te están avisando que algún día va a pasar algo más importante, porque en los años 90, en la misma época que vos hacías los videos más o menos, sí, yo trabajaba en un laboratorio fotográfico, sí, en San Telmo, cerca del Parque Le Llama, sí, en la calle Bolívar, que era, que después, varios años después, porque nunca me había fijado, era donde Torino había tenido su editorial, Bolívar 1753. Cuando yo trabajaba ahí, no tenía ni idea que esa había sido la editorial, porque claro, era un edificio bastante grandecito, en el primer piso, pero por supuesto para esa época, los años, te imaginas, años 90, poco después de que Torino había fallecido, ¿no? Nunca vi ni rastros de revistas ahí, o que en una caja hubiese quedado algún remanente, alguna cosa de revistas de Torino, nada de nada. Imagínate, había pasado 20 años, o más de 20 años, casi 25, de cuando cerró Ediciones Torino. Pero en esa época ni se me había pasado, ni remotamente, que Torino podía haber tenido ahí la, su editorial, o la imprenta, digamos, ambas cosas quizás. Así que bueno, pasó. ¿Cuántos títulos llegó a tener Torino más o menos? Bueno, generalmente se habla de 10, 14, entre 10 y 14, pero si uno cuenta ciertos suplementos que por ahí salieron un par de números con un título distinto, digamos, ¿no? O revistas especiales, o algunas revistas que salieron por pocos números, como por ejemplo Titanes en el Ring, Sandokan, y otras por ahí no tan conocidas como Soplete, Planetín, etcétera, etcétera, son más. Ahora no tengo el número en mente, pero quizás hayan llegado a 20 o más. Lo que pasa es que tenés por un lado aquellas que persistieron en el tiempo, ¿no? Por ahí entre 8 y supongamos 12, 13 años, y otras que duraron mucho menos, unos poquitos números, ni siquiera llegaron a un año, por ahí 6 meses, ¿no? Así que en ese sentido es muy irregular. Hay revistas de gran éxito, como aparte del Conventillo de Don Nicola, sobre todo, qué sé yo, La Barra de Pascualín, El Nuevo Fullito, Barrabás, por supuesto. Barrabás. Y los suplementos. Los suplementos es, incluso al día de hoy, es algo muy buscado y se consigue muy poquito, muy poquito. ¿Es tu primer libro este? Sí, es el primer libro, hecho en forma, digamos, absolutamente personal, independiente. He participado en algunos libros colectivos, pero digamos en el tema literario, libros de, como asistí a algunos talleres parriales de literatura o de escritura, en su momento, digamos, participé de esos, de una especie de, digamos, de recopilación o antología de lo que se escribía en los talleres y se editaban libros, así de forma cooperativa o, digamos, en conjunto, ¿no? Claro. Pero ahí en otro terreno. En lo que es, digamos, la historieta, sí, es el primer. ¿Has escrito artículos también? Algunos artículos, ya sea, bueno, de mi propio blog, o si no, a través de tu revista digital, la HGO. ¿Qué planes tenés para el libro? ¿Vos qué crees que vas a llegar a hacer con el libro? Bueno, esto, presentaciones. Ya se sabe que es un poco, digamos, es difícil de predecir y también, digamos, ver cómo será la recepción, ¿no es cierto? Las posibilidades de hacer una presentación después de las vacaciones, en marzo posiblemente. Pero mientras tanto, más allá de que se pueda vender más o menos, es muy lindo, me gratifica mucho el diálogo con la gente. Cuando le entrego el libro comprado, regalado, prestado, no sé, lo que sea, porque ese diálogo, digamos,
va a ser, creo, un lindo recuerdo también, ¿no es cierto? Y me gusta que la gente le llame la atención tantos hallazgos, ¿no?, que uno fue encontrando, hallazgos para mí mismo también, porque desconocía ciertas cosas. Así que en ese sentido, y aparte una cosa que ahora me estoy acordando, me encantó, y eso lo escribo, lo aclaro en la introducción, que hasta cierto punto se trata de una historia o de un trabajo colectivo, porque hay tanta gente que me ha ayudado, y tanta gente que antes, obviamente, de la edición del libro, fue subiendo o escribiendo sobre Torino. O sea, hablo del periodo desde que falleció hasta ahora, ¿no es cierto? Son 30 años donde han salido notas en Facebook, en blogs, en catálogos, en exposiciones, en YouTube, en un montón de medios. Y toda esa gente, más la que específicamente me ayudó para el libro, digamos, es como que son un poco coautores, ¿no? Porque yo no es como un camino. Yo no te diría que son coautores, yo te diría que son colaboradores. Colaboradores, sí. Porque el autor del libro sos vos. Sí, vos sos sí, el que sí, juntás, sí. A vos te puede dar la pieza en rompecabezas, pero el que arma el rompecabezas claro, es vos. O, es verdad, pero está esa cosa de que quizás sin pensarlo, mucha gente estuvo poniendo, armando el caminito que empezó con unas pocas notas, pasó a los blogs. Un día el coleccionista de La Pampa, Hernán Schneider, consiguió casi todas las revistas de Aquí Está y las fue subiendo, que ese momento fue único, ¿no? Porque todos los días la gente estaba esperando para poder leer las historietas y bajárselas, ¿no?, descargarlas. Con el tiempo vinieron otras notas, las exposiciones en la Biblioteca Nacional o en otros lugares. Así que paso a paso, digamos, se fue llegando de alguna manera también al, y tengo que decirlo, yo mismo me fui interesando más, y fui recopilando material, ¿no? Es decir, antes de que me propusieran el libro, la realización del libro, yo ya había juntado ciertos materiales. Es como que me volvió el entusiasmo por este dibujante y por sus historietas, y ya venía juntando algo más de lo que tenía, porque hubo un tiempo, no sé, hasta cerca del año 2010, que tener revistas de Aquí Está o conocer qué historietas había publicado de Conventillo era muy raro. La gente tenía muy poquito de todo eso, apenas algunas páginas o revistas o páginas sueltas, ¿no? Hasta que te digo que apareció Hernán Schneider, que fue, digamos, como si hubiera llegado en el momento justo, porque vio en un sitio de compraventa que vendían 10 tomos de Aquí Está, o sea, no 10 revistas o sueltas, sino encuadernadas por la misma editorial Sopena, que era algo muy acostumbrado en esa época. Digamos, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional tenés tomos de Leo Plan, de Maribel, de esta misma Aquí Está, entonces por ahí en 10 tomos tenías, o 20 tomos tenías, no sé, 200, 500 revistas todas juntas. Y también era muy difícil de conseguir, porque al ser Aquí Está una revista muy variada en su temática, ¿no? Podían, en esa época podían aparecer cosas de Buenos Aires, de teatro, de cine, de la Segunda Guerra Mundial, las historietas deportivas, de fútbol, de boxeo, de tango. En general. Claro, entonces ¿qué pasaba? La gente que podía conseguir algunos números, los compraba por distintos temas. Estaba interesado en el tango, el interesado en, no sé, en la trayectoria de un jugador de fútbol. Entonces estaba todo muy disperso, y ahí eso me lleva a acordarme que también, casi un poco antes de lo que te digo de Hernán, yo estaba por la zona de San Telmo,
el mercado que anda por ahí, y un negocio que hay, creo que en Humberto Primo, bueno, y la otra es una zona por donde pasa el colectivo 126. Y entré porque tenía 10 minutos para entrar antes de irme a mi casa, y vi que tenían una buena pila de aquí está, me llamó la atención. Y el hombre que atendía me dice, esto está, pregunté y me dice, está reservado para una persona que lo pidió, que nunca supe quién era. Y me puse a mirar un poquito, me pedí permiso, y vi unos números bastante viejos. Y entre que ya estaban vendidas o reservadas, y yo tampoco tenía mucho dinero como para comprar en ese momento, no existía el tema de Mercado Pago, pagar con débito de alguna manera con esas maquinitas, le digo, me gustaría comprar 3 o 4 números. Y según parece, la persona que lo había reservado no era un coleccionista, sino alguien que por ahí lo iba a revender, no era, digamos, de su interés particular. Entonces me dijo, no había problema, porque imagínate, una pila así, 3 o 4 números menos, no es nada. Creo que en ese momento valían, no sé, por decirte un número, 70 pesos cada uno. Y bueno, vi algunas que eran bastante viejas, del año 37, y digo, bueno, me voy a llevar estas que tienen conventillo, son de las más viejitas, me pareció más interesante, las otras ya conocía un poco. Y bueno, con el paso del tiempo me di cuenta que en una de las 3 o 4 que había comprado estaba la primera página de conventillo, la inicial, que yo ni me imaginaba, ni lo sabía el vendedor, ni lo sabría el que había reservado la revista. Así que fíjate a veces cómo son las cosas. Así que bueno, esa historia también es interesante. A veces las cosas suceden de la forma más impensada, o tal vez haya algo, ¿viste? Una energía, algo que vos estás en eso y las cosas, más que encontrarlas, vienen. Sí, eso también pasa. No solamente en la historieta o en el coleccionismo, en muchas cosas. Claro. Es como que hay algo que, como uno está en eso, las cosas se acercan. Más que uno ir a buscarlo, como decís vos. Así que bueno. Eso. Yo creo que hiciste un gran rescate. Creo que Héctor Torino se lo merecía. Seguramente, sí, así es. Pero aparte, cuando uno empieza a investigar, a mí me pasó por suerte, llegué a conocer a las personas que yo quise que yo admiraba, el caso Solano López. Claro. Cuando descubrís a la persona detrás del cuadrito que hizo esa persona, la verdad que cuando encontrás un mundo completamente distinto, bueno, uno se queda siempre con el dibujo, con el chiste, pero cuando encontrás la historia detrás de ese chiste, de la infancia de la persona, sí, es muy lindo descubrir un poquitito más. Y creo que tu libro debe tener algo de eso. Sí, sí, es porque todo, digamos, se engancha, todo, digamos, va coordinando, porque vos te das cuenta, el hombre hace una historieta sobre el conventillo y él es, o la familia, son inmigrantes, vive en Boedo, y hace historietas sobre personajes barriales como Pascualín, y así muchos otros casos, ¿no es cierto? Claro. Es un habitante de Boedo que seguramente visitaba, no sé, los bares, los cafés. Y ahí tenés un personaje y una historieta sobre los cafés. Aparte el nivel de imaginación que tenés. Sí, sí, sí. Es más, se han hecho películas en cosas que él se imaginó 30 años antes. Sí, sí. Fantástico. Sí, 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 sí. Aclarar que es fantástico. Sí, sí, sí. Pero el Fantástico es una película de la década del 60 donde achican a unas personas en un submarino y los meten en el cuerpo para matar una bacteria. Claro. Mientras que Don Nicola y ¿cómo se llama? El maestro. Y el maestro. Porque en ese momento era solo el maestro. El maestro. El nombre de Esculapio viene muchos años después. El conde Esculapio. Lo mismo que los profesores. Sí. El nombre que llevan los profesores también vino muchos años después. Durante Aquí está. No tenía un nombre. Ni el maestro, ni los profesores tenían un nombre puntual, digamos. Y es así como decís vos. Inventó esa historieta de reducirlo. Personajes para entrar en el cuerpo humano,
Y bueno, ahí es toda una historia. De por sí es una historia de ciencia ficción fantástica. No es que me estoy reiterando, sino fantástica en decir lo buena que es, ¿no es cierto? Y es muy raro por ahí en esa época encontrar, lo hay, sé que lo hay, pero mucho de humor, de historietas de ciencia ficción humorística, ¿no? Son más bien las que tienen que ver con personajes más de historietas de aventuras, más serias si se quiere. De hecho, en Bichofeo, Torino propulsó mucho el tema de la historieta de ciencia ficción. Participa mucho, sobre todo en la primera etapa de Bichofeo. ¿Qué pasó con Ediciones Torino? Bueno, Ediciones Torino tuvo una larga trayectoria porque empezó en 1958. Torino hizo unas revistas previas, pero digamos, la inicial es la Barra de Pascualín. Después fueron llegando de a poquito, viste, Nicolita, el conventillo de Don Nicola, Barrabá, Historias Tangueras y todo el resto. En los primeros años y hasta mediados de los 60, digamos, fue creciendo. Bueno, hubo un año que había, en un mismo año, tenía como 10, 12, 14 publicaciones. Después fue, o sea, fue creciendo y después, desde mediados de los 60, hasta el año 66, 67, hasta que llegamos a comienzos de los 70, ahí fue, empezó a decaer. Y eso tiene, uno puede especular, tiene que ver con muchas cosas. La televisión, se sabe que Torino no, por ahí no era el mejor, digamos, empresario, comparado, qué sé yo, con Quinterno, con García Ferré, quizá tampoco, él mismo lo dice. Yo soy más bohemio que empresario, así que, pero de todas formas hizo mucho, porque la cantidad de revistas que sacó es muy grande y las posibilidades y oportunidades que le dio a muchísimos dibujantes, incluso algunos recién iniciados, ¿no es cierto? O sea, fue muy generoso en ese sentido. Después, claro, también cambió el humor. Porque en esa época, ya en los 60 mismo, vos tenés personajes que son muy distintos a los que hacía Torino, como Mafalda, por ejemplo, que es otra cosa, otro estilo. O que empezaron a aparecer revistas humorísticas, pero también con otra impronta, digamos, no sé, te puedo nombrar Cuatro Patas, bueno, ni que hablar después cuando salió Santibicón, Mengano, Chopinera, ya era otro humor. Pero, ¿la historia del quiebra o la cierra? Y lo que ocurre es que empezaron a bajar mucho las ventas, los lectores, los nuevos lectores cambiaron de gustos, ¿no? Porque es como que las historietas hechas por Torino o por sus colaboradores eran más bien un humor más bien blanco, más inocente. Y en cuanto empezaron a aparecer revistas como te mencioné, Satiricón, por ejemplo, los chicos o adolescentes de la época, digamos, empezaron a aceptar eso que era lo nuevo, ¿no es cierto? Y Torino, ahí tenés varias cosas, empezaron a decaer las ventas. Torino no se adaptó a eso, tampoco creo yo le interesaba o le gustaba mucho ese tipo de humor más, se quiere, no sé, entre lo político, más pícaro, erótico, o de donde hay más una crítica social, etcétera, etcétera. Y después, bueno, su propia bohemia, que a lo mejor lo llevó a descuidar un poco la editorial, entonces son una suma de cosas que fueron confluyendo para que al final la editorial, digamos, cierre. Yo no sé si decir quebrar, pero que cierre, porque ya se vendía muy poco y de hecho nomás cuando empezó con Cielo Sur, fíjate que quedó primero, las historietas de Don Nicola, primero los primeros números de Cielo Sur se siguió llamando El Conventillo de Don Nicola y después pasó a Grandes Aventuras, pero quedó
casi nada más que Don Nicola. Lo quiso modernizar. Yo no diría que él desde su interior lo quiso modificar, sino que lo fueron llevando o le propusieron un poco lo presionaron en cierta medida para actualizarlo, pero esa actualización le quitó el espíritu, la identidad que tenía el personaje. Cuando lo llevaron al hotel. Claro, cuando se convirtió en pegando el prode. Ya la cara del conde también. Claro, ahí es donde justamente el maestro se transforma, como ya era un hombre de dinero, ya ahí es el conde Culapio, está en otro nivel. En cambio, está más parecido a Isidoro. Claro, es más un playboy.